Pues esta fue mi versión de esta canción que ya la había subido, pero como estaba muy fea, impresa con letras muy chiquitas y con y rayoneada y todo, mejor preferí sustituirla. O sea, esta es con, o sea, al subir esta voy a borrar la otra que ya tenía, que estaba en el mismo tono y todo, las mismas pisadas, pero no se notaba bien la hoja, entonces mejor esta. Se nota mucho mejor que como la otra estaba. Y entonces, de hecho la otra ya la destruí. O sea, las cosas mal hechas no valen la pena. Bueno, de algo quizás sirvió, ¿no? Pero no sé. El caso es que esta, según yo, ya está bastante bien. Y la dedico con mucho cariño a mis ex hermanos. O sea, las personas que les tocó ser hermanos, digamos, físicamente míos, así como dice, como yo digo, sus cuerpos fueron hermanos de mi cuerpo, hasta ahí, o sea, pero espiritualmente no tenemos nada que ver, nada que ver. Pero bueno, se les dedico con mucho cariño a ellos, así que, según yo, tomaron el camino de la de las tinieblas, pensando que era el camino de la luz, y bueno, ellos pensaron lo mismo de mí, o sea, pero, bueno. Digamos que tomamos caminos diferentes. Ahora sí que tiempo al tiempo se verá quién. O quizá nunca se verá quién es el que. Quién es el que erró. Erró al caminar y quién acertó. O sea, quizá, no, quizá nunca se sepa, ¿no? A mí no me importa. O sea, ahora sí que. Uno cosechará lo que siembre. Ellos cosecharán lo que están sembrando y yo cosecharé lo que estoy sembrando. Y así. Sí, no, o sea, yo sí quería a mis hermanos. Los quería muchísimo. Ahora sí que sin razón, porque no es que fueran buenas personas. Simplemente uno se encariña con las personas, ¿no? Y uno les perdona sus errores a pesar de que a veces uno ve malicia, uno ve mala onda en la conducta, pero uno dice, bueno, pues he's my brother, ¿no? Como aquí dice. He's my brother. Les digo, pero es más de, ¿cómo les diré? Yo siempre he pensado, bueno, no siempre, pero desde un momento dado, que me puse a pensar a profundidad, dije, en realidad, nos tocan las personas que nos tocan como familia. Pero eso nada más tiene que ver con lo físico, podríamos decir con, no sé, quizá lo que uno tenía que aprender o lo que uno tiene que aprender, tiene que ver, pero espiritualmente uno puede ser muy, pero muy diferente, muy, pero muy diferente, pero de veras, o sea, ahora sí como si hubieran traído personas del infierno para que convivieran con personas del cielo o algo así. De veras, gente acomplejada, resentida, mala onda, que nomás está viendo a ver qué, de qué manera atacarlo a uno. Ahora sí que por la espalda le clavan puñales y de frente también. O sea, sí, o sea que, les digo, sin razón yo me encariñé con mis hermanos. Pero bueno, gracias a Dios, o al destino, o como se llame, ya no están aquí, digamos, siguieron sus vidas por otros caminos, como les digo. Ahora sí que si les va bien o les va mal, pues a mí qué, ¿no? Ya son otra onda, ¿no? Como dicen, son harina de otro costal. Ahora sí que si ellos se meten en problemas por sus gustos, sus preferencias, sus costumbres, sus vicios, sus lo que sea, pues ellos ya sabrán. Y yo también igual, pues si yo me meto en problemas, pues ellos no van a estar ahí, ¿no? O sea, como les digo, ellos se separaron. Ahora sí que supuestamente les fue bien y por eso se separaron. En vez de que dijeron, ahorita que me va bien, pues voy a ser buena onda, no, ellos dicen, quiero mi independencia, quiero estar yo solo en mi lugar donde yo pueda hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera, etcétera. Bueno, esperemos que les haya gustado y o
Servido, ya está pronto.